Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core.
¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A todo nuestro público que nos está mirando desde Nueva York y desde luego aquí en California, a todos los que asistieron hoy a un seminario magnífico, pues les damos las gracias. Y a todos los que nos sintonizan ahorita, pues, buenas noches, bienvenidos y gracias. El día de hoy estamos aquí en California, una vez más con el equipo editorial, y grandes personas, grandes coaches, y aprendiendo siempre. Así que bueno, voy a dar de inicio, hoy voy a presentar a nuestra coordinadora de eventos, que es Erika Gabriela Rivera, que nos acompaña desde Denver. Gaby, muy buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas noches, ya estamos acá desde Nueva York, Denver, Colorado, visitando aquí a todos en California. Complacida y feliz de estar en este espacio con ustedes. Gracias a ti, Gaby. También tenemos a una persona más que es miembro del equipo, quien es Fanny Reyes, que apenas estuvimos en la presentación de su libro Suelta tus miedos y comienza a volar. Fanny, buenas noches. Buenas noches, hermosa, gracias. Un placer estar aquí en Los Ángeles, California, acompañando a Daisy Genes para el sábado en su presentación y al señor Armando Bernal, de verdad. Es un placer, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Fanny, gracias. Y bueno, necesito que me ayuden porque presentar a dos personas magníficas, dos autores, escritores y conferencistas, es una emoción bien grande. Sí. Es una emoción bien grande. Y vamos a presentar. ¿Qué les parece si los hombres primero? Sí. Tenemos una gran persona, un gran ser humano. Y bueno, hemos aprendido mucho en tan corto tiempo que lo estamos conociendo por aquí, en vivo y en directo. Y pues él es Armando Bernal. Los tambores. Y también tenemos por este lado a una gran persona, autora, escritora de libro, transformación. Es que tengo transformación y evolución emocional de este lado. Estoy yo así como que las dos facetas, ¿verdad? Y ella es Daisy Han. Daisy Han, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Es un gusto estar saludándolos a toda esa gente linda de Los Ángeles y toda esa gente linda de Nueva York también y de todos los estados. Saludos. Gracias. Saludos a todos también. Bueno, estamos aquí, como ya lo dijimos, en Los Ángeles, California. Muchos de nosotros hemos estado un año atrás. 20 años, 21 ¿verdad? Años atrás. 21 años atrás. ¿Y Gaby? Yo estuve aquí hace 3 meses aproximadamente. Dos meses ya, esta es mi tercera vez acá en California. Y creo que me está gustando cada vez que vengo. Bueno, pues sí, California es muy bonita, su gente es muy bonita, muy hermosa. Pero, bueno, vamos a entrar en tema. ¿Cuál es la razón de por qué estamos aquí, aparte de dictar seminarios, como de cómo escribir un libro y psico-coaching y dándonos coach, todo? Bueno, más bien me dan coach. Me cochean, como dice Gaby. Pero es bonito porque aprendemos de todos y cada uno de nosotros. Compartimos, celebramos. Y, chicas, este sábado vamos a estar en una celebración, porque es una celebración, no solo una presentación de libros, es una celebración con dos grandes personas, ya las conocen, han visto que han saturado las redes sociales con toda la información, ¿verdad? Pero es que es necesario porque toda esa información que traen, lo que nos van a compartir es en cada libro, y ahorita vamos a dejar que ellos nos compartan el motivo, la razón, cómo se sienten, y sobre todo que nos inviten o cómo ustedes que nos están mirando puedan llegar a este gran evento. Y en este gran evento, ¿saben a quién vamos a tener coordinando este evento? ¿Quién va a ser la maestra de ceremonia? A ver, díganme. Bueno, pues a Erika Gabriela Rivera, quien aparte de ser coordinadora, va a ser maestra de ceremonia. Y Gaby, me gustaría empezar contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están esas emociones? Sabemos que ella es bien pilas, bien emocional, y siempre nos comparte esa buena vibra, pero a ver, dinos, ¿cómo te sientes? Bueno, pues mira, estoy bien feliz, me siento con una emoción tan padre de estar conviviendo con todos ustedes, con Armando, con Daisy,
que me estén dando la oportunidad de poder pues presentar sus libros, que no solamente, como dices, no, ya no solamente lo voy a añadir algo más, no solamente la presentación de su libro, esta es una celebración, pero es el nacimiento de algo nuevo, de un proyecto, de una trayectoria tan hermosa. Los que ya hemos experimentado eso, o sea, es algo increíble. O sea, prepárense porque va a ser precioso, así como cuando tuvieron a sus babies que los vieron. Así que, pues, el nacimiento de su bebé. El nacimiento. Como el bautizo ese día. Y sí, eso es lo que hicimos en Nueva York el domingo pasado. Bautizamos un reciente bebé. Y eso fue el bebé de Fanny Reyes. Y el mío hace dos. Y hace dos. Tenemos puro recién nacido. Así que, Fanny, cuéntanos cómo fue tu experiencia que tuviste. Y cuéntales aquí a nuestros próximos presentadores. Bueno, yo fue magnífica, la verdad, fue un sueño hecho realidad. Y lo único que les podría decir es que disfruten al máximo, de verdad, ese día. Porque alguien me dijo algo, ¿no? No pude estar contigo y no entendí que esas son cosas que no se repiten, y es cierto. Así que les digo, gócense al máximo, disfrútenlo. Muchas gracias por estar acá. Claro. Compartir con nosotros. Es que cada, pueden tener después del primer bebé, pueden venir más, pero cada presentación es única y es como tener nuestros bebés físicamente, ¿verdad? El primer bebé es una emoción diferente al segundo. Eso no quiere decir que no estamos emocionadas. Sí, pero es una experiencia diferente, una experiencia única. Así que, bueno, a mí me gustaría que Daisy nos hable cómo, cuándo nace el día de este bebé. ¿Y cuándo decide publicarlo? ¿Y por qué con la editorial Alejandro C. Aguirre? Surge la idea cuando empiezo a escribir, y a escribir me voy autoconociendo, y siento que me conozco más, ordeno mis ideas, y escribo, y es así como nace la idea de escribir un libro. Y llegar a la editorial para mí ha sido una bendición, porque todo su equipo es gente de excelencia en todo su aspecto de la palabra. Y me siento muy honrada de estar participando con ustedes y que sean ustedes esa mano derecha que se necesita para lograr mi objetivo de publicar mi primer libro. Y me siento muy emocionada, súper, súper emocionada, y le doy las gracias de todo corazón. Acabo de escuchar que es mi primer libro, eso significa que viene más, ¿verdad? Posiblemente, sí. Ok, ¿de dónde surge el nombre de Transformación? ¿Usted lo tenía ya desde que empezó a escribir o cuando terminó de escribir dijo, pues va a ser Transformación? Surge el tema, el nombre, porque se define en sí en tres etapas: autoconocimiento o descubrimiento, aceptación y crecimiento. En sí, una transformación total. Oh, ahora entendemos por qué transformación. ¿Qué es lo que este libro nos va a enseñar cómo a nuestros lectores que digan, porque el nombre es bien atractivo, transformación? Pero ¿qué nos enseña más allá de? O sea, ¿nos deja descubierto Daisy? ¿Quién es Daisy? Dando sus palabras, sus pensamientos en este libro. ¿Y qué más nos da este libro? Es una historia propia, narrada en forma positiva, en una forma inspiradora, de cómo sobresalir de un hoyo emocional, por decirlo así, de una aceptación y renunciar a querer estar en esa denominación, a decir, yo renuncio a estar en este papel de víctima y querer crecer, buscar esa transformación que la vivo día a día, porque cada día es una oportunidad para ser mejor ser humano. Definitivamente, dice, bueno, aquí tengo a mis compañeras de equipo, yo sé que también le tienen que hacer algunas preguntas. Vamos a interactuar para hacer este evento, este Facebook Live más atractivo. Y bueno, mando el paso a Erika, Fanny.
Bueno, la pregunta que yo te quiero hacer es, hablas tú en tu libro de la transformación de la mariposa, ¿no? Cómo se transforma a ese gusanito en mariposa. ¿Cómo te identificas tú en el proceso de la mariposa, si te pones ahí, de ese proceso de transformación? Pues es un proceso muy doloroso desde su comienzo, desde empezar a descubrir quién tú eres. Duele. Y cuando llegas a aceptarlo, igual duele también y pasas por el proceso de llorar y querer buscar una ayuda para poder sobresalir de esa etapa. Y cuando ya llegas al proceso de autoconocimiento, quieres buscar una ayuda, esa ayuda de crecimiento y buscar la ayuda que se necesita, como por ejemplo buscar libros de motivación, escuchar cosas positivas o asistir a talleres de que nos tengan, que nos den cosas buenas. Gracias, Elena. Una mariposa completamente transformada con unas alotas de este tamaño, ¿eh? Okay, ahora va mi pregunta, a ver si me escucha. ¿Qué sintió Daisy Hennes al tener a su primer bebé en sus manos? Una emoción muy, muy grande. Que cuando yo leí el libro, me sentí súper emocionada que hasta lloré por primera vez, la verdad, al leerlo. Me emocioné. Qué linda, gracias, corazón. Qué lindo. Claro, tener nuestro pensamiento en un formato físico es definitivamente un precio inigualable, una emoción única, porque sabemos que estamos ayudando a más personas con nuestro pensamiento o con nuestra experiencia de vida que hemos recorrido hasta la edad que tenemos, y sabemos que lo que vivimos, lo que superamos y en la forma en que superamos podemos ayudar a más personas. Quizás no la van a superar de la misma forma que nosotros, pero al menos les estamos dando la llave, porque yo siempre digo, dar la llave para abrir esa puerta y buscar qué hay detrás de la puerta, cuál es el proceso que vamos a llevar. Así que bueno, eso es Daisy, pero de este lado tenemos a una gran persona. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, ¿quién será esa persona? Yo, Bendito entre las mujeres que tenemos por aquí, pues nada más y nada menos que Armando Bernal, con su obra Evolución Emocional. O sea, el título, ya lo estuvimos hablando aquí, y nos atrae títulos porque estamos hablando de una evolución emocional, hablamos de transformación emocional, pero evolución emocional, ¿cómo o qué es lo que comparte evolución emocional? ¿De dónde saca el título para nosotros saber más a detalle de lo que nos está compartiendo? Bueno, el título sale de pues, una evolución que he tenido pues desde que nací. Como dije hace rato, lo repito, yo no creo en el cambio. Yo no creo en el cambio porque si no me gusto, pues quiero cambiar. Y no, realmente, porque me acepto, quiero evolucionar, ¿verdad? Entonces, me acepto tal cual soy, entendiendo mis limitaciones como mis beneficios, como mis dones y mis talentos. Pero puedo evolucionar y estoy evolucionando. Entonces, realmente, de ahí inició la primera palabra, evolución. Ahora entiendo que las emociones, todo está en las emociones, ¿verdad? Desde la manera de mi gestión, de cómo me comporto con la gente, de los alcances que puedo tener como persona, como ser humano, como empresario, como padre, familia, como esposo, como todo. Todo está en las emociones. Conforme yo me entienda y comprenda qué hacen las emociones conmigo y lo que hace químicamente, como digo yo, energéticamente en mi ser y cómo es que puedo evolucionar emocionalmente, ¿verdad? Es algo hermoso. No, pues sí, tiene mucho que dar, mucho que compartir, pero bueno, pregúntenle, así como que pregúntenle, pregúntenle. ¿Quién pregunta? Yo pregunto o yo digo algo. Bueno, yo les digo que el señor Bernal y su familia nos engalanan con la portada en Regionería Mental Magazine. ¿Qué se siente tener esta portada? ¿Qué siente usted?
Bueno, realmente yo creo que es, ahora sí que la evolución, gracias a la editorial, este tremendo ser humano, impresionante hombre que ha hecho que las cosas sucedan, la verdad mi admiración. Cuando hice el libro, pues le planteé un poco de la historia y todo, y él hizo ahora sí que fue y verificó toda la información, y pues bueno, gracias al universo, gracias a la vida, pues me escogieron para la portada de Reingeniería Mental. Es una revista bimestral que está en todo Estados Unidos y muy prontamente en otros países, donde es una revista de concientización, donde vienen cosas muy interesantes, ciencia, y estar ahí, pues imagínate, más estar rodeado de ahora sí que de tantas mujeres. Entonces, no me siento raro, porque imagínense ahí también en la casa que llena de, ahora sí que llena de mujeres, ¿verdad? Me siento maravillosamente bien, bien, bien agradecido con la vida, por tener ese privilegio, ¿verdad? Muchas gracias. Sabemos que en su libro nos comparte y dice, ¿quién es Armando Bernal? ¿Usted le gustaría compartirnos un poquito o mucho de quién es Armando Bernal? Obviamente porque queremos dejar el proceso para la presentación del libro, que ya nos van a hablar más adelante. Solo un poquito. Solo un poquito. Sí, que yo tengo una pregunta. Sí. Ah, ok, extraña. Hay muchas. ¿Quién es Armando Bernal? Pues una persona que siempre ha entendido que vino a dejar un legado, gracias a Dios, y le dejo la primicia para la presentación este próximo sábado. Y entendí pues de que no solamente nací para morir, sino nací para dejar un legado. Y ha sido un proceso de agradecimiento desde el momento que supe mi naturaleza. Y pues un empresario desde chico, gracias a mis padres, un emprendedor, una persona que, como dice ahí el subtítulo, la idea es hacerlo y la idea es hacerlo ahora. Es algo que día a día estoy haciendo que las cosas sucedan. La pregunta que yo le tengo viene siendo, ¿habla usted de las emociones? Que es una, dice usted, ¿verdad? Y lo dice en su libro, que las emociones son las que prácticamente forman tu vida. En su experiencia, ¿cuál es la emoción que más lo traiciona? ¿Qué más le ha costado desarrollar en este proceso de evolución? Bueno, realmente yo no le llamo traición, yo más bien le llamo maestro de vida, realmente, y lo uso mucho en mi libro. Yo creo que cada situación es un maestro de vida, y en las emociones el sentirme aceptado, realmente por mi naturaleza, que se lo dejo para este sábado, el sentirme aceptado. Entendí a muy corta edad que, bueno, tengo que aceptarme yo, ¿verdad? Porque he visto personas que hacen todo, absolutamente todo, y estoy hablando desde lavar, desde planchar, de hacer de comer, de peinarse, todo para ser aceptados por los demás. Y yo he entendido a mi corta edad que realmente es aceptarme yo mismo. Si yo me acepto mismo, acepto a los demás, y si acepto a los demás, pues es alguna química, un milagro, algo divino, que pues todos te aceptan tal cual eres, ¿verdad? Entonces yo creo que la aceptación de un chico, basado en mi experiencia de bebé, de niño, la aceptación fue el mejor maestro de vida que he tenido, yo creo que en mí. Ahora sí que valga la redundancia en mi vida. Gracias. ¿Te tiene una pregunta para Armando? Pregunta. Esa evolución de la que habla tu libro, evolución emocional, ¿cómo sería la mejor manera que pudiésemos los lectores aplicarla a nuestra vida? Wow, la mejor manera de aplicarla a su vida es entendiendo lo que repercute en ti la emoción, comprendiendo de que todas las emociones tienen una repercusión química y energética en tu ser, y sabiendo y entendiendo que tú eres la base de todo. O sea, yo me acepto tal cual soy, con mis beneficios, mis valores, y amar. Y realmente, como me decía el gerente, pues realmente el gerente de la editorial me compartía y dice, oye, ¿cómo es que tienes tantos seguidores? Y me dijo, ¿sabes qué, Armando?
en el momento que yo mismo me conocí. Entonces, es así, hasta se me echa de pie. ¿Por qué? Porque es cuando nace la magia. Porque, o sea, andas viendo que todos te acepten y te ves tú el espejo y dices, ay, pues ese soy yo. ¿Ya? Entonces, pues si ni uno mismo se acepta, entonces puedo repetir, entendiendo las emociones, que todo nace de ti. Si tú estás bien contigo, todo está bien. Y como dice este Winnie Dyer, ¿cómo es el de este tremendo ser? Si cambio la forma de ver las cosas cambian. Entonces, si yo me acepto, pues no. Eso es, eso y muchas cosas más están en ese libro plasmado, porque puedo repetir las emociones. Es un libro que yo, la verdad, les recomiendo, que tienen que tener una cabecera de la cama, porque es un libro que lo hice muy profundo. Yo sé que si lo van a leer la primera vez, la segunda vez van a ver algo diferente, y la tercera vez van a ver algo diferente, porque como todos nacen las emociones, ¿verdad? No es el mismo libro, sino la evolución que tú estás teniendo. A cada vez que uno lo es. Yo tengo aquí saluditos. Dice María Ángeles, desde la Ciudad de México, saludos. Lola dice, fantástico. Otra vez María de los Ángeles, ¿no? Pues para mí dice que es un nuevo look. Sí, las extensiones hacen maravillas, corazón. Felicidades, Armando, por su hermosa obra y por y la portada de Ingeniería Mental. Wow. Le manda saludos. Teresa Tlapa, bravo. Teresa Tlapa también dice saludos y bendiciones para los dos. ¿Alguien más viene? Ok. Miren, aquí tenemos. ¿Alguien tiene más saludos? La final en la portada. ¿Un saludito? No, saluditos. Y aquí tenemos al señor Bernal. Oh, miren, aquí está al señor Bernal en nuestra portada Reingeniería Mental Magazine. La tenemos de portada y también la tenemos dentro de la revista. Y ahí yo le pregunté, lo entrevisté porque quería saber más de quién es Armando Bernal. Y no solamente para mí, sino a todas las personas que les llega a esta revista, conocer del gran empresario que tenemos aquí, de una gran persona, humilde sobre todo, porque como siempre lo hemos dicho, la humildad nos hace abrir puertas, la humildad nos hace ponernos en otro nivel de conciencia tan diferente. Y como lo acaba de decir, a veces siempre andamos buscando que nos acepten, pero no nos aceptan porque a veces el ego que tenemos no nos deja aceptarnos ni nosotros mismos. Así que cuando nos bajamos de ese ego, nos ponemos más humildes, y pues cuando, como dice él, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos ahí rodeados de tantos seguidores. Y dicen, ¿cómo lo logré? Así que pues aquí tenemos a la familia Bernal. Y bueno, también, aparte de que estamos todos los que hemos sacado libros, acá está nuestra querida Delicy. También todos estamos en la revista Reingeniería Mental. Así es de que todos la pueden adquirir. Ya la va a estar haciendo, se va a estar, ¿cómo se dice? Repartiendo en la ciudad de California. También vamos a estar en Denver, en Miami, Chicago y Nueva York. Y también pues va a estar alrededor del mundo por medio de lo que viene siendo internet. Así es de que pueden comprarla, pedirla y van a encontrar muchas, muchas cosas que les pueden aportar a su vida. Aparte de tener nuestros queridos autores y escritores de este fin de semana. ¿Dónde va a ser el evento para invitarlos a todos? Bueno. Antes que todo, aquí tenemos también a la tremenda Fanny en la revista. Tremenda Fanny también. Es algo hermoso. Por ahí tenemos también a la tremenda Gaby. No sé si la por ahí busquen a mientras digo la dirección. Tú sí, te sale muy bien a ti. Claro. La celebración va a ser en 8039 Vermont, en la bella y hermosa ciudad de Los Ángeles. Así es, va a ser de 5 a 9 de la noche, va a haber presentación, va a haber algunos artistas que gracias a Daisy nos van a hacer el privilegio de estar ahí, gracias de antemano porque vienen tremenda cantidad de artistas. Y pues bueno, aquí también tenemos a la tremenda Gabriela con su libro. ¿Cómo se llama tu libro? ¡Auxilio! Estoy perdiendo el amor de mi vida. Al rato voy a formar una canción. Buena idea. Extraordinario. Pues bueno, realmente es algo a otro nivel. Gracias por darnos el privilegio
de vernos. Gracias, de verdad les digo gracias por compartir este video. Este video, este Facebook está hecho para decirles que la idea es hacerlo y la idea es hacerlo ahora, como yo digo siempre. Y pueden compartir este video la vez que sea, porque simplemente es un grupo de locos, ¿verdad? Que las cosas sucedan, ¿verdad? La locura para mí es una de esas personas que no siguen el camino de todos, sino que hacen que las cosas sucedan, ¿verdad? Gracias a esos locos tenemos pues tantas cosas, la internet, las sillas, las mesas, la luz, todo, porque eran personas que pues juzgaban locos hasta que dijeron lo contrario, ¿verdad? Y de repente ya salió la luz, lo que estaba tan loco, ¿verdad? Gracias. Yo quería, porque aquí tenemos una representante de, yo quiero que digas de dónde son, pero dinos tú de dónde eres para que vean que no nomás mexicanos estamos aquí, sino que hay otras nacionalidades que estamos uniéndonos y en los mismos proyectos y visiones. A ver, dinos de dónde eres. ¡Tarata! Parece americana, pero no lo es. Orgullosamente soy y represento a mi gente bella y hermosa de El Salvador. Sí, porque sabes, Gaby, a veces hacen esa pregunta en cuestión de la editorial. ¿Ustedes solamente publican libros para mexicanos? Porque ustedes son mexicanos y pues la respuesta es no. Estamos abiertos a todo el mundo, a toda la persona, como dice Bernal, a ese loco que quiere hacer algo diferente, pues nosotros estamos para tenderle esta mano. Y eso pues es importante quedar bien claro. Así que todos son bienvenidos a publicar sus obras, sus cuentos, su receta de comida, su sueño que tuvieron anoche. Si quieren leer un bello libro como es este de Daisy, pues aquí estamos para apoyarles. Pero yo tengo una pregunta a los dos. ¿Cómo se han sentido trabajando de la mano para llevar a cabo esta presentación este sábado? Yo muy bien, muy, muy bien, porque hemos compartido en equipo, como yo dije anteriormente, México y El Salvador de la mano. ¡Ay, qué lindo! Bueno, para mí es... ¡Ecuador! ¡Ecuador, Ecuador también! El sponsor número uno de Daisy. Bueno, para la pregunta, para mí ha sido un privilegio estar pues de la mano con Daisy. Nos hemos estado pues de alguna manera comunicando por teléfono, no tantas veces como quisiera Daisy, porque a veces yo le contesto, a veces don Alejandro, a veces Ana, no les contesto, pero pues ha sido un privilegio porque es parte de la evolución que yo he tenido, dejar que fluyan las cosas, todo va a estar bien. El sábado va a ser un día extraordinario, realmente personas que están viendo y tienen la posibilidad de estar en Los Ángeles, de verdad, vayan, porque va a pasar cosas realmente a otro nivel, porque como dice, y me encanta lo que dice Daisy, México, El Salvador, Ecuador, que tenemos presencia aquí, viene gente, pues, como en este caso, de Nueva York, de Denver, Colorado, de Nueva Jersey, de Miami, de Chicago, están viniendo gente de otros estados a hacer que las cosas sucedan en el 8039 de la Vermont, de 5 a 9 de la noche, realmente, vayan, va a pasar cosas extraordinarias y de verdad, si tú, que yo sé que más de 100, voy a decir el 100%, bueno, 99.9, por si hay uno que no nos está viendo ahí, hemos tenido la inquietud de escribir un libro, ¿verdad? Y hasta dicen de verdad, sembrar un árbol y escribir tu libro es parte de la evolución que tú vas a tener en este plano terrenal que has tenido tú la oportunidad de estar y compartir y generar, porque si tú estás viendo este video, realmente no son coincidencias, yo digo son diosidencias, y algo, una palabra que te lleves de este Facebook y del próximo sábado puede hacer la tremenda diferencia, pero a lo mejor no para ti, sino para tus seres queridos, amigos o familiares, que tú les compartas este video y o los invites ese sábado, realmente puede ser la diferencia, el parteaguas de algo hermoso,
que te pueden decir a ti, ¿sabes qué? Gracias por invitarme y ver que hay otros locos como yo. Porque yo sé que hay ¿Cuál es el precio que o el costo que tienen para ir y qué es lo que van a obtener ellos? Wow, el costo son $37. El precio, si no vas, realmente es incalculable. ¿Y qué van a ofrecernos cuando, o qué le van a ofrecer a las personas que van a quererlos juntar? Bueno, llegan unas cachetadas. No le no, bueno, realmente pues va de primero pues conocerlos en persona, realmente va a ser algo hermoso, saber que existen es algo extraordinario, va a haber, como le dije, va a haber artistas gracias a Daisy, vamos a compartir, pueden hacer network, pueden compartir tarjetas y ver que hay otro montón de gente queriendo hacer que las cosas sucedan. Esto realmente, y vuelvo a repetir, es una diosidencia, porque es un movimiento, yo creo mucho, un movimiento espiritual, y si lo están generando es porque de alguna manera están generando que suceda. Entonces no te quedes a la mitad, la idea es hacerlo y hacerlo ahora. No seas más del 98% de la gente. Bueno, lo que yo sí les quiero decir es que sí se van a llevar algo, y eso es... Pues el libro de cada uno, y la panza llena. De cada uno de nuestros autores, usted puede ir y si quiere, puede elegir el libro que quiera llevarse, más aparte, si quiere comprar su otro libro, también está perfecto. Van a tener comida y lo más importante es de que se van a poder llevar el libro autografiado. Y aparte una foto, ¿qué más quiere por 37 dólares? Claro, van a ser 4 horas de una celebración inolvidable. 4 horas de poder socializar con mucha personalidad que van a estar ese día ahí presente desde la rama artística, de cine, de negocios. Así que es un gran evento. Vengan a compartir con nosotros. Vamos a estar ahí. Vamos a tener entretenimiento, rica comida. Como ya lo mencionaron las compañeras, una copia del libro de su preferencia. Así que los esperamos este sábado en 8039 Vermont, en la bella ciudad de Los Ángeles, California, de 5 a 9, 4 horas de excelente diversión, motivación y mucha inspiración también. Y si usted tiene un sueño como nosotros de querer publicar su libro, esta es su oportunidad, no se la pierda. Venga, conviva con nosotros. Algo que también quiero subrayar, que es cierto lo que dijo Daisy, van a tener la oportunidad de conocer en persona al dueño y jefe y gerente general de la editorial, y les puedo decir con orgullo, un latino que yo creo que hace falta muchísimo de esas personas, y lo van a tener ustedes ahí para que se autografíen y tomen fotos, porque como él, hay pocas personas que piensan en latino, ¿verdad? Que editan en español, que se apoyan, y él es latino, entonces apoyarnos como latinos realmente es algo a otro nivel, y es pues una persona súper humilde, súper sencilla, que si tú tienes de verdad las ganas de tomarte la foto con una persona que está escrito millonaria próximamente, esta foto va a valer de verdad miles de dólares, esa foto con este tremendo señor, el señor Alejandro C. Aguirre, para cual le pido un aplauso. No se lo desee, pero a ese Alejandro Carlos Aguirre. Bueno, ya tenemos al nuevo CEO, Alejandro Carlos Aguirre. Pues muchísimas gracias. Pero una última pregunta, y esto viene del público. Si ellos llegan a su evento, ¿les pueden pagar cash ahí? ¿Hay alguna diferencia entre que quizás viene por el libro de Armando, quizás viene por el libro de Daisy, o solamente llega y paga su entrada y ya independientemente después escoge el libro? Como lo hemos estado anunciando, dijimos el libro que sea de su preferencia.
Eso es una. Sería. Pero la respuesta a la pregunta... Oh, claro, sí, pueden pagar cash. Sí, pueden pagar cash. De mi parte, me voy a meter un gol. Vayan al evento, porque realmente no van a querer pagar 37, van a querer dejar 100, $200, lo cual, si quieren dejarlos, que lo dejen, porque va a haber muy buena causa ahí. Va a haber oportunidad también de dejar un tipo de donaciones para alguna de las fundaciones sin fines de lucro que estoy apoyando, como es Movimiento Inmigrante, que es para ayudar al latino. Entonces vayan y ya ahí compren el libro, y puedo repetir, ahí vamos a comer, donde comen tres, comen cuatro. Entonces, si llegan 500 personas, pues nos repartimos la mitad. Y si no, vamos con unos tacos en la esquina, que saben que bueno, eso es lo de menos, ¿eh? También, mejor comemos acá y luego con unos polos. Dijeron a la monita de acuerdo, vamos a comer de todo, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, entonces, para la persona que nos hizo esa pregunta, pues espero le haya quedado claro, le esperamos ver por ahí, vamos a estar por ahí compartiendo con todos y cada uno de nosotros compartiendo, aprendiendo, porque siempre se aprende todo el tiempo. Yo he aprendido bastante en cada gira que he tenido el privilegio de ir, siempre aprendo algo nuevo. Así que yo quiero nada más hacer otra mención, que estamos haciendo lo que viene siendo reingeniería mental. Si tú eres una persona que tiene un negocio y quieres tú anunciarte en la revista, tienes la oportunidad para poder... El representante de California, señor Armando Bernal, los puedes contactar o puedes contactar directamente también. Pero ve el sábado, mejor ve el sábado y mira, puedes llevarte también lo que viene siendo el magazine y puedes ser anunciante de esta revista que está internacional. Y bueno, mira, imagínate esta familia Daisy que está acá adentro y todo el resto de las que estamos aquí, de tremenda calidad. Y bueno, pues, ¿qué más se puede pedir? Al rato van a estar ustedes ahí si quieren. Ah, sí, bueno, realmente quiero también, esta va a estar esta fundación de esta tremenda mujer, una mujer realmente admirable, una latina más, que va a estar ahí, la van a conocer, un poco de su historia, un ser humano impresionante que tiene su fundación, ¿verdad? Es una fundación que ayuda a todas las personas en lo que es el tráfico de órganos, ¿verdad? Entonces va a haber personalidades realmente a otro nivel. Mis respetos, la verdad, yo voy a ir al evento el sábado para conocerla a ella, ¿eh? No sé tú. Ah, sí, es Virginia Isaías. Qué bueno, Virginia, va a ser un honor volverte a ver después de un año. Yo estuve con ella compartiendo el año pasado y pues un honor magnífico. Virginia, te esperamos por ahí. Cuando ella dijo que vas a estar ahí, pues va a ser un honor volverte a ver y pues que nos conozcas a todas las nuevas miembros del equipo que nos están viendo. Es que somos las mujeres que van a discriminar. Bueno, algo más, chicas. Fanny, ¿cómo te sientes estar en California después de 21 años? Súper bien. Yo pensé que iba a ser más trágico. Feliz y sobre todo por este recibimiento del señor Armando Bernal, y al cual ya le pedí una disculpa por haber pensado lo que pensé. ¿Qué pensaste? Pues que era muy egocentrista. Y a mí me gusta decir lo que yo pienso, entonces me equivoqué y me gusta reconocer y decir discúlpame, fue un gusto, un placer conocerte. Y yo siempre he dicho que hay personas que llegan a tu vida que no quieres que nunca se vayan. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Pero apenas lo conoces, que ya no quieres que se vaya. ¿Te quieres ir? La que se va a ir es tú. Que, bueno, y pues también agradecerle a Daisy por esa rica cena que nos trajo, riquísima Daisy, muchas gracias. Así con mucho cariño en el equipo. Yo quiero saludar a Ari. Ok. Su esposa. Que esta tarde tuvimos el privilegio de comer con ella. Dígame el nombre, porque no me acuerdo. ¡Oh, Esmeralda! ¡Oh, Esmeralda! ¡Saludos! Muchísimas gracias. Nos pasamos divinas, ¿cierto, chicas? Sí, una gran mujer.
Y bueno, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Así mismo. Y no quiero decir qué hay detrás de una gran mujer, porque ya, chicas, ustedes lo saben. Yo más que ¿Cómo que pues bueno, qué había detrás de una gran mujer en varios hombres? Bueno, pero fíjese, en mi caso detrás de unas grandes mujeres, porque son cuatro, ¿verdad? Ahora sí que yo me salí, yo me saqué el borde. Porque el premio mayor. Son cuatro: Esmeralda, la más grande, Daniela y Fernanda. Oh, seres humanos. Y le doy gracias a esas almas divinas que me escogieron como su padre. Esos seres espirituales que me han dado la oportunidad de crecer, de evolucionar, y cada una de ellas con un mensaje muy bonito para mi vida. Y pues gracias a esas criaturas que tengo. Daisy, ¿tú tienes también tu hijo? Claro, sí. Mi hijo hermoso. ¿Cómo se llama? Mi hijo bello, que se llama Simon. Y tiene 18 años. Mi tesoro. Wow. Es mi bendición. Y sabemos que hablas de él aquí también. Claro, está dedicado especialmente para él, mi familia y todos estos bellos lectores. Y todos sus amigos que la están apoyando. Y que van a estar en este evento este sábado. Claro que sí. No les van a decir como me dijeron a mi familia. Me dan regalías del libro, que nos tienes mencionado. No, ya me están cobrando regalías. Eso pasa donde quiera. En Nueva York sería lo mismo, ¿cierto? Quieren regalías también. Cierto. Bueno, pues si ganamos, nosotros también ganamos, ¿no? Sí, cierto. Bueno, pues nos dieron media hora. Vamos a agradecer al señor Aguirre. Muchísimas gracias, Alejandro Carlos Aguirre. No, corrección, Alejandro C. Aguirre. Y pues al equipo técnico que nos está apoyando desde México, quien es el señor Antonio Aguirre y Maricela Aguirre, su asistente, pues que si no es por ellos no puede hacerse posible esta transmisión, con una calidad muy buena, que siempre nos han apoyado desde el programa de reingeniería mental entre mujeres y a todas las giras que hemos estado compartiendo ese polen, esa semillita y sembrándola en cada estado, ¿verdad? Para tener nuevos escritores, nuevos autores y sobre todo nuevos miembros del equipo, porque nos están apoyando. Aquí está Gaby, aquí está Fanny, y pues es un privilegio contar con ellas y con todos los nuevos autores. Y sabes que ahorita que estás dando agradecimientos, yo quiero agradecer de parte de todas nuestras familias que nos dan la oportunidad. Bueno, yo a mis hijas, gracias por darme la oportunidad de cumplir estos sueños y por la oportunidad que la editorial me da de estar trabajando con ustedes. Yo sé que cada uno de nosotros dejamos a nuestros hijos, a nuestra familia, en nuestros estados, y gracias por ese apoyo. Entonces les mandamos saludos. Bueno, sí. Yo también quiero agradecer a estos seres humanos, a Fanny, a Dana, a Gaby, porque estoy viviendo en Nueva York, pues son 3 horas. Allá ya son 1:30 de la mañana, y aquí vean a Dana, vean a Fanny, y allá en controles al señor Aguirre, como la fresca lechuga, ¿verdad? Bueno, gracias por tomar unas vitaminas por ahí, pero pues bueno, ahí están extraordinarias. Gracias de verdad por venir a apoyar a esta tremenda mujer, a Daisy. Ya no quiero cambiar nombre, gracias, y lo llevo en el corazón porque, híjole, o sea, viajar tantísimas horas para un evento. Gracias a ustedes, extraordinario. Realmente gracias. Claro que sí, muchas gracias, mi corazón, a todos. Pues gracias por ese tremendo recibimiento que hemos tenido por aquí. Como lo dijo Gaby, gracias a nuestras familias, que si no es por ellos, no estamos aquí. Gracias a esa comprensión que nos tienen y que nos apoyan en seguir nuestras metas, nuestros sueños. Porque uno de nuestros sueños es hacer esto, porque nos gusta, porque es nuestra pasión, porque es... Si en nuestras manos está ayudar a todas las personas que necesitan de nuestro apoyo y podemos hacerlo, pues aquí estamos. Y Fanny, yo sé que también es un esfuerzo, corremos la milla extra para estar aquí con ustedes, compartiendo lo mucho o poco que tengamos. Y pues de mi parte yo me siento bien agradecida en el haber sido o ser la coordinadora de parte de Alejandro Seguirre, y ahora que tengo a Erika Gabriela, pues mucho más de una gran persona, una chispa inigualable. Y ya también tenemos a Fanny, quien es un apoyo más
para las presentaciones y coordinaciones en Nueva York. Ya estamos para con Karina Reynoso. El 7 de diciembre. El 7 de diciembre y también para Ana. Ana. El 28 de diciembre con la señora Ana Meléndez, mujer de alto poder. Vamos a estar presentando por ahí. También vamos a presentar la revista. Así que la familia Bernal está en el internet, en las redes sociales. Y a todas las personas que quieran adquirir esta revista física o digital, pues van a conocer más del señor Bernal y todos los tópicos que compartimos en esta revista. Así que pues nos espera Arizona, Chicago, Carolina del Norte, Denver, Florida, Indianápolis, Los Ángeles, California hoy, pero regresamos en el 2020, Massachusetts, Miami, New York, Nueva Jersey y Texas. Hasta ahora estamos ahí, pero creamos que vamos a estar compartiendo todos los lugares donde nos abran las puertas. Vamos a estar por ahí con ustedes y con la revista a nivel mundial. ¿Sí? Así que solamente es... sí. Tienen que llamar o buscar cómo adquirir esta revista y pues en versión digital es mucho más fácil. Para los millennials. Pues muchísimas gracias a todo nuestro público que nos está mirando desde Nueva York, porque sé que hay gente que en Nueva York, como nosotros, aquí son las 10 por allá, ¿qué hora les digo? Una y media. Pues estamos despiertos, para Nueva York somos la ciudad que nunca dormimos, y se nos antoja, Gaby? Un café. Un café. Pues salimos. Algo que empieza con la T. Tortas, tacos, tequila. Ya los bastonean acá, tequila. Yo no sé, ustedes ahí, cada quien con su mente, puede pensar lo que quiera. Tostadas, tamales. A la vuelta de la esquina, por eso es que Nueva York nunca duerme. Yeah. En Nueva York estamos al 100 todo el tiempo, al 100, 7:24. Así que, pues bueno, saludos a todos los que nos están sintonizando desde cada estado y desde aquí. De mi parte, muchísimas gracias. Un honor estar por aquí una vez más en California. Y bueno, voy a dejar que mis compañeros y mis anfitriones se despidan de todos ustedes. Gracias. Gracias. Que pasen buena noche. Besos. Gracias por haber estado en sintonía. Y recuerden, nos esperamos en 8039 Vermont Avenue en la bella ciudad de Los Ángeles. Besos. Allá los esperamos. Muchas bendiciones a toda esa gente linda. Muchísimas gracias por su sintonía, de verdad se les agradece y que Dios nos los bendiga. Gracias, gracias por compartir. La idea es hacerlo y es hacerlo ahora. Nos vemos el sábado. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core.